Bien, pero poca oferta vegana y vegetariana. Casi ninguna, vamos. Muy rico todo. Muy rico todo. Bueno. Torch of Misery sobre todo y The Bell Race. Él está de acampada y nosotros solo venimos hoy. Bueno. Pero bueno, el año que viene los dos días fijo. Claro que sí, hay que aprovechar, piscinita. Lo vamos a dar todo hoy, mañana Dios dirá. Hay que vivir el puto momento, el presente, el aquí, el ahora, es lo importante. Claro que sí. Mañana, ¿y qué, a quién le tienes ganas hoy? ¿A quién le tengo ganas? Bueno, a mi novia un poco, que hace tiempo que no la veo. Pues a ver, me gusta todo. Pero de Bell Race, por ejemplo, que ya los vi en directo, es lo que más ganas tengo. Aparose con total, o sea, acabo de bajar el perro hace media hora, o sea que... Muy aparose. ¿Y qué, con ganas o...? Sí, de momento también con ganas de ver dónde estamos, que estamos recién llegados. Pero guay. Ajudo a organizar desde el inicio. Fui yo que fiz o grafismo do cartaz y o desenho do logo. Estás a ver? Este, o logotipo das t-shirts e assim. Pá, fui eu que fiz o logo. É, olha, um pouco de tudo. Estou é, um bocado cansado, é dois dias sem dormir e tal. É uma marca de roupa, mas também é de eventos. Fazemos eventos de música e tudo. Não fizemos, vamos fazer o primeiro, dia 30 de agosto. E também é para promover alguns artistas. Isto é de um artista. Isto é de outro, isto é de um brasileiro, isto também é de um português, para mostrar os desenhos de outras pessoas também. Portanto, os desenhos em si são inspirações que tenho através de filmes, de música, basicamente, e principalmente através de música. E é arranjar traços agressivos que venham demonstrar o que nós pretendemos com a marca também. Será um pouco por aí. Depois também a ideia é dar trabalho a outros ilustradores para divulgarem os trabalhos deles e ao mesmo tempo estarem a divulgar a própria marca. Será por aí, é o intuito da própria marca, não só trabalhar para nós, mas também para os outros. É basicamente isso. Claro. Temos o Facebook, www.facebook.com/diamondsallcompany. Podem visitar, temos lá todos os nossos produtos, bem como as bandas que apoiamos, o pessoal de desporto, temos o pessoal do bodyboard que também apoiamos, por exemplo, e queremos ainda evoluir nesse aspecto. Obrigado. Obrigado. Pero, ¿qué quieres que te cuente? Venimos de... A Bodegas Vicente. Venimos de catarlo y está ideal, no cambia nunca. ¿Cómo lo escuchaste, Rita? Coméntanos. Fue con mis manos y después lo pisé con mis pies. Mira los snacks. Vengo a ver a los Bell Rice y a los Mr. Miyagi. Yo ya los vi, fueron los Acid Mix. Mañana te cuento más, pero hoy poco más. ¿Ya no vas a ver nada más? Hombre, sí, lo que me echen delante, pero... Pero vaya. Queremos hacer unas volteretas viendo a los Mr. Miyagi. Y después hacemos 360.
Rita trajo el patín. Al mangril. ¿No trajiste el patín? Ah, no, no me dejaron, me lo quedé en casa. A los guerreros, mola, a los guerreros. Yo venía a bañarme en la piscina y yo no me bañé. ¿Te piso en la piscina? No, joder, que voy al váter. Te caí encima, Yago. Vale, tener vergüenza, joder. Sí, bueno, aquí esperando a Prisma Circus, que son los mayores do cartel, no día de hoy. Después vamos a mañana a la playa y a botarnos unos baños por la mañana. Oh, claro, a asearnos un poco, que somos un poquillo porcos. Aquí los gallegos somos un poco porcos todos. Nah, a voces sabido, pero bueno, no voy a dejar de la cura, seguro. Vale, eso seguro, está todo cerrado ya. A Church of Misery, o Church of Misery, a Blues Pills. Blue pills, blues pills, blues pill, pill. Vale. Cortamos ya. Pero vamos a tomar unas copas ahora, ¿no? Buenas, chicos, ¿qué tal? No. No te escapes. Which watch? Eso. Guerrera mañana, que guerreras son la hostia. Hace un mes que ya los había visto, geniales. A todos. A todos, porque el Stoner es la hostia y la piscina es la hostia, y ya dije todo lo que tenía que decir. La playa, ¿no? La playa está muy lejos. Si vendo piscina, ¿para qué quieres playa? El baño es horrible, el baño es un infierno, es un inframundo, es un mundo aparte. Mejor no entres al baño. Vete a una esquina, ya a los árboles, es mejor, es mucho mejor. Olvidóseme de silo, pero batería de Nimoya fue lo que más me gustó de todos. Jiboya o Jiboya, o los últimos que tocaron la piscina. Muy bien, gracias. ¿Qué es esa mano? Nada. Voy a hacer un truco de magia. Hay nice. Pues de momento hay nice. ¿A qué no tocáis nice? ¿A qué no tocáis nice? Siempre están en todo lado. Eso se viene muy bien, ¿no? Los mejores días del verano. Pregúntale ahí al Yago. Hola, ¿se me escucha? A Churro en mí, sí, joder. ¿Solo? Solo. Y después nos volvemos para Santiago. Mañana está muy bueno. Mañana. Mañana, sí. Mas está buenísimo, buenísimo. Tira, nego tudo, nunca vi um filme pornográfico na minha vida, não sei onde é que se pode ver disso. Nós vamos à missa ao domingo de manhã, sim, mas nego tudo, nego tudo. Guerrera, por supuesto. Acid Mess também, muito guay, eh? Mais gente, dois escenários, antes havia só um. Parece que vai seguir. Los años, sí, va a ir cada vez más. Pequeñito, intimista, pero muy guay, muy guay. La verdad que la organización de la hostia... La zona de camping un poco lejos para la gente, pero bueno, está al lado de la playa, que es un punto a favor. Y no sé, el resto yo lo veo guay todo, la verdad. Guerrero me aburrieron un poco el año pasado y este año creo que voy a pasar ahí. De hecho, llevo todo el verano intentando evitar los festivales a los que vienen a tocar, pero este ya era... Este era complicado, son, sí. Son unos raritos. Sí. Que huelen mal a veces, pero bueno, no se lo digas, vale. Creo que no, tenían lavado, para la canción. Sí, sí, claro. ¿En serio? ¿Esta vez sí? Guau, qué guay. Peña, chúngate, bueno, chunga. Es el primer tema, entonces, vale. Me gusta también más Sleeping Karma, mucho. Tengo muchas ganas de verlos y conocía poca cosa más, la verdad. Pero bueno, los festivales son para conocer bandas nuevas, más que para ir a las que ya conoces, ¿no? Que también es un añadido, pero... Es lo bueno que tiene, me imagino. Hay que apostar por la música minoritaria siempre. La música que me gustan. Paraíso Natural. El Resu se ha quedado grande. Sí. Adiós, Resu. Stoner. Bien. Psicodelia. Bien. Todo piscina. Bien. Barato. Piscina. Apuesta por bandas locales, pequeñas, mezcladas con grandes. Pequeñez. Somos todos colegas. Hermandad. Siempre. Caridad, siempre caridad, es que es así de fácil. Me gusta que hayan metido a Bellrise, me parece guay, es algo diferente, vamos a bailar todos, es la gran sorpresa. Sí, sí, por supuesto. Y lo demás me parece guay. A Bluespill ya les he visto a todos, entonces es venir a ver clásicos garantizados y... ¿Es tu primer año aquí? Nada. ¿Por o ahora sea, qué? ¿Te gusta? ¿Con ganas? Llevo una semana por aquí, así ¿una que... ¿Una semana? Con tiempo, llenando vacaciones el terreno. Y algo barato y fácil. Ah, el criterio, nada, vine a ver especialmente a los Church of Misery. Y nada, festival de puta madre, muy bien, me gustó, me gusta mucho la zona, el sitio, el ambiente.
festival que en España no hay. Y todo está muy bien y bueno, esperamos esto y mañana todavía queda bastante que ver. A mí, Sleeping Karma, a los Blue Pills, y a quien más teníamos mañana. Ah, a los Atomic también. Guerrera. Sí, a Guerrera. Nosotros tiramos por la tierra. Ahí también, Guerrera. Claro, claro. A los de Asturias hemos venido a ver a Cismes también, o sea que ya ves. Claro, también, ¿eh? Ya ves que nada, bien. El ambiente, bueno, que es lo que mola de estos sitios. Siempre te cuentan cosas, pero hasta que no lo ves, pues no lo ves. De puta madre, Prisma Circus, mola un mogollón. Oye, si son unos cabrones. ¡Venga, hombre! Prisma Circus mola lo que más, buenísimos, Barcelona, de puta madre, mola un mogollón. De puta madre, peña, muy bajos todos, tío, y se está haciendo de noche con ellos, así que puta. A Blue Spears, yo vengo a ver a Blue Spears. A tope, con eso ya me vale. Me vale. Primer año aquí. Sí. Te mola el pecho, el lugar. Está de puta madre, yo vengo más. Lo que pasa es que tenía que hacer más en la piscina, porque, a ver lo que aguanta por la noche, pero bien, ¿no? Ahora que estar aquí. Es que esto aguanta hasta las 6 de la mañana de puta madre. Sí, aguanta. Sí, sí. Sí, sí. De puta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hombre, ¿cuánto tiempo, amigo? ¿Cómo ves el festival y eso? ¿Cómo ves que tocasteis? Yo voy un poco rítmico, pues, igual. Muy bien, sí, la verdad que hoy no fue tu día, El tuyo. No sé, ¿cómo viste el sol y eso, las olitas? El sol era muy brillante, había unas buenas olas para hacer windsurf. Había unas buenas peras ahí. Había también unas buenas peras. Había buenas peras. Había buenas peras. Más, jugosas. Yo las vi. Esas que nos gustan. Sí, dame un poquitín de sonido ahí de lado y tal. ¿Qué tal? ¿Vosotros arriba a gusto y eso? Sí, muy a gusto. Muy a gusto. Tocar aquí siempre mola. Muchas gracias. Es que quiero saludar. Yo quería saludar al concejal de festejos de Castrillón. ¡Oh, vaya! Sí, para que vea que esto que hay aquí montado lo podíamos tener en piedras blancas. Y no has querido, colega. A ver si el año que viene copiamos y me dejas hacer esto. ¿Vale? ¡Ay, a mi padre y a mi madre! Hola, mamá, hola, papá. Oh, this festival is awesome. Yeah.
Sonic Blast? Yeah. Really cool. Great idea. I like where it is and all the... It's just kind of a really easy, yet still rocking festival. So I like that. It's freaking awesome. Yeah, for us, yeah, it was incredible. That's Pablo. Hola, ¿qué tal? Esta es la versión española desde Galicia para el mundo. Es una historia muy larga, pero la vamos a resumir en que Elisa y yo nos conocimos hace unos años en Estados Unidos, nos enamoramos y empezamos a tocar juntos. Es un poco la historia. It's weird how small towns can have a lot of big music. So, I guess we're used to playing wherever there's a stage. Yeah, you have to, Matt. Thank you.